Bienvenidos a Tecnología en Acción, el programa del INTA para toda la comunidad. Estamos en Monte Carlo, esta es una coproducción del INTA de Monte Carlo y el Canal 5 de esta ciudad. Hola, ¿cómo están? Le damos la bienvenida a todas las comunidades que nos están mirando y este año también nos está acompañando la gente de la ciudad de San Vicente, que este programa se está viendo en esa ciudad. Como le decíamos en programas anteriores, el sector forestal es uno de los principales sectores productivos de la provincia. Muchas veces se hace la evaluación del sector forestal solo por el crecimiento y por el volumen de madera que se está obteniendo, pero también es muy importante que este volumen de madera que obtenemos sea acompañado con la calidad de la misma. Así es, Fito, con respecto a lo que vos estabas comentando, ahora vamos a ver una nota realizada a la ingeniera Ángela Wink del INTA de Monte Carlo. Ella nos va a explicar una metodología para la medición de la calidad de la madera. Estamos en el campo anexo Larrague de INTA. Tenemos acá un ensayo de pino híbrido y del cual estamos evaluando la calidad de la madera. En este caso nosotros queremos conocer la resistencia de la madera. Si bien a simple vista pueden parecer lindos los árboles, en cuanto a forma y tener buen crecimiento, también nos interesa conocer la resistencia. Existen muchos métodos para evaluar la calidad de la madera, la resistencia propiamente dicha. Una de ellas es el método no destructivo. ¿En qué consiste estos métodos? En evaluar la madera sin hacerle ningún tipo de daño. No existe ninguna modificación en cuanto a sus características físicas, mecánicas y químicas de la madera. ¿En qué se basan estos métodos? Se basan en la aplicación de ondas. Hay distintos métodos, las ondas pueden ser magnéticas y existen también métodos acústicos, que es, se mide cómo viaja la transmisión de onda dentro de la madera. En este caso contamos con uno de los métodos, el método acústico, existen varios equipos para realizar este tipo de prueba. Nosotros contamos con un equipo que se llama Trisonic y consiste en introducir en el árbol dos clavos que están ubicados distanciados entre ellos por un metro y se emite un golpe con un martillo y va a generar una transmisión de onda. Entonces, esa onda se mide la velocidad en que demora la onda en recorrer ese metro de distancia. Luego, con la velocidad del sonido y otra propiedad de la madera que se llama la densidad, se determina el módulo de elasticidad. Eso es un indicador de la resistencia de la madera. Hace un par de años que se introdujeron la evaluación a través de métodos no destructivos, sin embargo, hay que realizar un ajuste de los equipos para cada una de las especies y edades respectivamente. La especie evaluada fue el Pinus taeda, en este momento estamos evaluando el pino híbrido. Se realizaron mediciones de sonido en dos ensayos, uno de ellos es este que estamos presente hoy acá y otro en Colonia Delicia. Una de las ventajas de este método es que permite la obtención de muchas mediciones en un periodo relativamente corto. Te hablo de mediciones de miles de árboles en un periodo de uno o dos meses. Esto nos permite seleccionar los mejores individuos, no solamente en cuanto a su forma, a su rectitud de fuste y crecimiento en diámetro y altura, sino también en función a su resistencia. ¿Para qué sirve? ¿Para el mejoramiento genético, por ejemplo, para buscar los mejores individuos para reproducirlos, para saber a qué destino se le va a dar a cada árbol? Las aplicaciones son muchísimas. Una de las principales ventajas es poder recurrir a la selección temprana en los programas de mejoramiento y entonces desde una edad muy precoz poder detectar cuáles serían los mejores ejemplares de mayor resistencia. Ese sería un objetivo y muy importante porque con eso logramos acortar los ciclos de mejora, que después sabemos que un material mejorado será replicado después en plantaciones, pero uno de los objetivos entonces sería aplicación en el mejoramiento genético. También sirve después para el productor, si quisiera evaluar su plantación en pie,
y poder agregarle así mayor valor a su madera, porque puede contar con la resistencia de sus individuos aún estando el árbol en pie. Esta metodología es bastante nueva. El INTA Monte Carlo es una de las instituciones que empezó a incorporar los métodos no destructivos. Para ello fue necesario de que tomara una capacitación. Viajé a España a hacer una especialización en evaluación de madera con este tipo de métodos y con otros equipos que no contamos nosotros, pero con la intención también de incorporarle a la experimental en un plazo mediano. Una vez finalizado de hacer la velocidad de sonido en los árboles, se realiza una toma de muestras que consiste en la extracción de tarugos. ¿Para qué se realiza esa extracción? Para determinar el contenido de humedad de la madera en ese momento, porque la velocidad del sonido va a variar de acuerdo al contenido de humedad presente en la madera, y también con el mismo tarugo se determina la densidad de la madera. También con los tarugos se realiza una evaluación a un nivel de mayor detalle, a nivel de calidad de fibra, y se realiza en el laboratorio. En este momento se están poniendo a prueba y parametrizando los equipos, pero la idea sería que INTA pueda incorporar para los programas de mejoramiento genético, para poder hacer una selección a una edad mucho más temprana. Veíamos la nota de la ingeniera Ángela Wim, técnico del INTA, quien nos mostraba cómo realizar una medición de calidad de la madera. Como les decimos, programa tras programa, el objetivo de nuestro programa es mostrar el quehacer agropecuario y también la actividad que desarrollan los técnicos en el INTA, como es el caso de este método sofisticado que nos mostraba la ingeniera Wim. Pasamos a una pausa y al regreso continuamos con Tecnología en Acción. Frente a escenarios complejos, impulsamos el desarrollo sustentable. Difundimos el uso de energías alternativas, garantizamos el acceso al agua y promovimos el respeto por el suelo. Pusimos al alcance de millones de productores tecnologías de bajo costo. Acercamos conocimientos, compartimos visiones que cumplieron sueños y transformaron realidades. Sumando esfuerzos con cada productor, logramos aumentar el valor y el rendimiento de los frutos de nuestra tierra. Esos productos se ganaron la confianza de consumidores de todo el mundo. Seguimos trabajando con ese objetivo. Continuamos con Tecnología en Acción. Y como les recordamos en los diversos programas, usted puede ver el programa completo a través del canal de YouTube de INTA Monte Carlo, como así también puede ver cada una de las notas que emitimos en nuestro canal de Facebook INTA Monte Carlo. Ahora llega el turno de las frutas alternativas. Este tema de los frutales alternativos ha sido siempre una preocupación tanto del INTA como de los productores. Entonces queremos mostrarle ahora lo que es la producción de mango, banana y maracuyá en nuestra provincia. Bueno, en la empresa producimos, además de mango, producimos maracuyá, banana, limón y algo de naranja, algo de citrus. Con 6, 7 años aproximadamente consta nuestra plantación. Son unas 25 hectáreas de mango, de la variedad Tommy Ankin, y este nuevo proyecto que es el empaque surgió ahora en esta temporada para esta cosecha. Los principales problemas que tenemos son las plagas y enfermedades que atacan al cultivo y las heladas no inciden en la floración, que es una etapa muy susceptible y produce le quema a la flor y el pétalo y produce el aborto de la floración. Y el tema de la alta precipitaciones que estamos teniendo últimamente, ¿no? ¿Qué produce en el cultivo? También viene asociado al
a las enfermedades, ya que se, mucha humedad, mucha lluvia, favorece el aparecimiento de enfermedades y plagas, claro, que afectan en la floración. Y la principal enfermedad es la antracnosis, que es un hongo que ataca a la flor, y después se ven los resultados de ese hongo en la fruta. En la fruta. Claro, y produce... afecta la calidad más que nada. Y ¿pero la calidad interna o externa? Interna al principio y externa, claro, cuando está más desarrollado. Sí. Como uno ve cuando está totalmente madura la fruta, ve el resultado de ese hongo que estuvo parasitando al fruto. Uh-huh. Y, pero, ya te digo, en sabor, en gusto, no incide, digamos. Incide. Simplemente la parte exterior. Es la vista que, claro, que ahora estamos muy acostumbrados, claro, o la gente a comprar con la vista. Claro, claro. ¿Y una fruta promedio qué peso tiene? Y está entre los 600 gramos, 400 y 600 gramos. Claro. ¿Y una planta cuántos kilos produce? Y alrededor, depende del como es la edad, claro, y el tamaño también, porque, uh-huh, y aproximadamente unas 200-250 kilos si está bien cargada. Claro, por planta está bien. La cosechamos verde, claro, porque es más fácil para manipularlo a la fruta verde. Porque si tenés una fruta madura, ya es más sensible al impacto, claro, al, claro, roce. Entonces lo trabajamos verde y la traemos al empaque. Viene en el camión, se la descarga. Bueno, la descarga la hacemos en cajones de 20 kilos más o menos. Sí. Y el primer paso de la línea es el hidroelevador, que es una cuba con agua, que se sumerge en agua con hipoclorito de sodio para desinfección, y hay un autoelevador que lleva a los cepillos, donde los cepillos hacen el trabajo de sacar alguna tierra, alguna hoja pegada, algún resto. Después pasa por la mesa de selección, una selección previa, por si hay fruta con alguna fruta rajada, por ejemplo, alguna fruta que está fea, que no, claro, va a ir para la venta. Ya se hace una selección previa. Después pasa por otra máquina que le aplica fungicida, que también tiene unos rodillos, cepillos, y después pasa por la aplicadora de cera, y el último paso es el secado de esa cera, claro, para dejar una fruta con brillo y con buena presencia. Claro. Y una vez que sale del secado, las personas que empacan la fruta, digamos que la ponen dentro del cajón, ¿siguen algún parámetro por tamaño, por ejemplo, por calidad? Sí, hay una selección, el operador ya tiene el pulso el ojo vendría a ser, sí, para encajonar por tamaño y seleccionar la que mejor queda en la caja, porque tiene, claro, que tiene que acomodarse y no quedar floja. Y ¿los cajones de cuántos kilos? Los cajones son de 15 kilos, 14 kilos, 15 aproximadamente. Claro. Y Pablo, por ejemplo, con la fruta que se sobremadura, ¿no?, que se pasa, sí, digamos, ¿no?, normalmente conocida, digamos, por todos nosotros, que ya queda muy blanda, ¿qué procesos ustedes le realizan acá en el empaque? Y bueno, cuando hay fruta madura que ya no va a ir a la venta, que está muy, muy madura, nosotros tenemos una,
industria, una pequeña sala de elaboración donde se realiza el despulpado y, ¿cómo es? Despulpado y refinado de esa fruta. Tenemos una máquina que separa lo que es la cáscara y semilla, y queda el 100% la pulpa. Claro. Eso lo empaquetamos en bolsas de un kilo y se la congela en una cámara especial, que es un túnel de frío que hace un congelado rápido a menos 26 grados centígrados, y después el mantenimiento lo hacemos en el reefer, en el contenedor, que está a menos 18 grados. Lo que es pulpa se comercializa mucho o es muy pedido en Buenos Aires. Ajá. La parte de coctelería, la parte gourmet también es muy utilizado, además de mermeladas y tartas que utiliza la... Gastronómico la, sería. Sí, algo más gastronómico. Sí. Y también en la parte de bares, así que claro, está de claro. medio de moda. Para preparar jugos, licuados, esas cosas. Y Pablo, aparte de mango, vos habías comentado que también producías maracuyá, ¿no? Sí, sí, también tenemos plantaciones de maracuyá, a la cual nuestro objetivo principal es la pulpa. También la pulpa. La pulpa, se vende muy poco lo que es fruta fresca al mercado. Prácticamente el 90% lo hacemos pulpa, que es una buena salida que tenemos, y tenemos también donde podemos ubicarla, porque tenemos los clientes. Claro. Y como también está muy de moda en Buenos Aires lo que es el maracuyá, sí. También es muy pedido. Con respecto al maracuyá, estábamos viendo, ¿no es cierto?, las principales plagas que afectan a este cultivo. Sí. ¿Vos me querías comentar alguna de ellas? Bueno, la principal plaga que nos afecta mucho es el gusano negro, que come las hojas y produce una pérdida masiva de hojas cuando no se lo controla bien. Claro. También tenemos chinche, que es muy perjudicial cuando está en floración, que produce el aborto de las flores y de los frutos chicos cuando las pica. Y también tenemos una mosca que nos está causando graves problemas en floración, que también nos produce aborto de flores. Y bueno, como recién nos estabas comentando, el destino principal del maracuyá es industria. Es industria. O sea, no el destino, sino el producto final y más importante es la pulpa, ¿no? La pulpa congelada. Congelada, exacto. Que es muy apetecible, vendría a ser en el plano gastronómico de las grandes ciudades. Claro, claro, sí, las grandes ciudades. Sí. Acá en la provincia, acá en la provincia hay mucha demanda. No hay mucha demanda, pero se está conociendo de a poco. Ajá. Vienen mucha gente, sí, no mucha, pero interesado y que quieren probar y maracuyá. Ajá. Y otra, yo diría que, según mi punto de vista, vos me podrás decir, lo más importante en superficie era la banana, ¿no es cierto? Ahí sí, en la Sierra Morena. En Sierra Morena, bueno, estamos con 60 hectáreas, 65 hectáreas de plantación de banana. Y bueno, abastecemos el mercado del Dorado y sus alrededores. Y también venimos golpeados por el clima, por el frío, por el viento, las precipitaciones. Así que estos últimos 2 años estuvo baja la producción de banana. Esperemos que este año mejore un poco. Sí. Y bueno, prácticamente hacemos el tema de maduración, porque la banana se cosecha verde. Claro. cuando está bien formada, y se la madura en cámaras con gas, con acetil,
para lograr el color amarillo. Exacto, sí. De la fruta. Sí. Digamos, entre la banana, el maracuyá y el mango, tenés para entretenerte en el campo, ¿no? Sí, sí, hay mucho trabajo y hay para entretenerse. Claro, porque son los tres cultivos, digamos, tropicales en una región subtropical. Subtropical, ¿no? Exactamente. Que tenemos frío, tenemos exceso de lluvia también. Sí, sí, sí. Bueno, hacemos lo posible para atenderlo, aunque cuesta mucho. Claro. El tema de los cuidados. Quiero destacar de esta nota algo muy importante que está produciendo este productor, que es que ellos traen la fruta y la empacan, entonces ofrecen un producto terminado, bien presentado, ¿no? Eso es algo muy importante. Sí, pero además, fíjate Luis, y que si prestaron atención los televidentes, también hay que destacar que este productor le está agregando, o sea, valga la redundancia, un valor agregado al producto, ya que están utilizando mucho la pulpa para gastronomía. Exacto. El producto, una vez frisado, la pulpa frisada, congelada, va a parar, ¿no es cierto?, a las coctelerías, a confiterías, a lugares donde se vende este producto. Bien, Luis. Pasamos a una pausa y al regreso, más tecnología en acción. Hoy nuestros ojos buscan nuevos puntos de vista para poder seguir viendo siempre más lejos. ¿Cómo se crea una mirada tan poderosa que se sostiene en el tiempo? Confiando en la capacidad y el trabajo de las personas. Detrás de cada proyecto, de cada unidad, de cada desarrollo científico, estamos las personas, hombres y mujeres con historias que nos fortalecen. Personas que saben mirar a los ojos, que transmiten confianza, sabiduría y compromiso. Personas que conforman una red inmensa, resistente. Un equipo que puede transformarse y renovarse al ritmo de la sociedad y la historia. Porque desde 1956 hasta hoy, sabemos lo que nos hace fuertes. Un modo de mirar el territorio argentino. La mirada que ve el mejor futuro para todos. Nuestra mirada. La mirada del INTA. Gracias por acompañarnos en Tecnología en Acción y como siempre les decimos, este es el programa en el cual queremos difundir las actividades del INTA. Tal es así que queremos destacar la relación que existe entre el INTA y la Facultad de Ciencias Forestales, donde lo que vos nos vas a presentar es una nota a estudiantes de la carrera de Agronomía. Así es, vamos a ver cómo dos pasantes de la carrera de Agronomía van a explicar el trabajo que están realizando en nuestro campo anexo La Rague. En el mismo, ellas están realizando las determinaciones fenológicas de distintos frutales y para relacionarlos con el clima y la aparición de enfermedades. Yo me llamo Dayana y vengo de la Facultad de Ciencias Forestales, de la carrera de Ingeniería Agronómica, y estamos acá para hacer nuestro proyecto de investigación con mi compañera. Me llamo Viviana, también estudiante de la Facultad de Ciencias Forestales, de la misma carrera. Estamos cursando el tercer año, entre tercer y cuarto año. Como dijo Dayana, venimos a hacer el proyecto de investigación para la materia de integradora de cuarto año. ¿Y en qué consiste el proyecto, Viviana? Bueno, lo que nosotros estamos haciendo es un análisis fenológico, realizando visitas de dos veces por mes y realizando la recolección de fotos de distintas variedades, como es la nuez pecan, por ejemplo, cuatro variedades de nuez pecan, mango, palta, cítricos. Lo que hacemos es básicamente mirar el estado fenológico de la planta. Bueno, el estado fenológico significa los distintos momentos en el que se observa la planta. Serían todo su ciclo de vida, se puede observar lo que es brotación de hojas, floración, fructificación, caída de frutos también.
Todo esto en base a un ciclo de observación sería. O sea, desde que empieza a brotar y a florecer hasta la cosecha, ¿no? Sí, hasta la cosecha. Y como me decías, por ejemplo, me comentaste recién, Viviana, que hay cuatro variedades de pecan. ¿Y en qué varía, por ejemplo, para que sepa, digamos, el productor? Y básicamente lo que nosotros fuimos observando a lo largo de este tiempo que venimos, nosotros empezamos en agosto con las observaciones, en lo que es pecan, por ejemplo, la variedad número 8, el Star King, que presentó como una brotación temprana, que fue lo que denotamos primeramente, que fue la que primero se llenó de hojas. Después, por ejemplo, las líneas que están cerca de las cortinas de pino, que por ahí tienen menos hojas que las demás, independientemente de la variedad que sea. Claro. Y, por ejemplo, en los cítricos, ¿qué datos tomás, Dayana? En los cítricos lo que tomamos son datos por ramas, de distintos puntos de vista de la planta. Se toma lo que es la formación de la hoja en el estado en el que está, y también lo que es fruto y flor, si tiene. Se va tomando datos del tamaño de los frutos, y ahí se va clasificando según su tamaño o también la cantidad de floración que tiene. ¿Cuál es la metodología que están empleando? Bueno, la metodología empleada es la de tomar los datos como del estado vegetativo de la planta y unificar esto con una escala que nos sirve para poder comparar todos los frutales que son distintos con esta misma escala y compararlo a su vez con las variables climáticas que podemos ver, que se pueden presentar a lo largo del tiempo, por ejemplo, precipitación, humedad, temperatura y todo, y cómo puede variar en base a eso. Prácticamente unificar todo en una escala simple, todos los frutales que estamos analizando, y también contrastarlo con los datos meteorológicos de la zona para la obtención de diversos índices que nos van a servir para planificar o diagnosticar ante un peligro de algún patógeno o algo que esté afectando o que pueda afectar el cultivo. Muy bien, y qué, yo te pregunto desde, digamos, desde el televidente, ¿no es cierto?, que nos está viendo, ¿qué sería un patógeno? Un patógeno es una plaga que le está afectando de manera muy negativa al cultivo. Claro. Este patógeno lo que hace, por ahí contamina las hojas, daña las hojas, ahí ya se produce un receso en lo que es la fotosíntesis y por ende ya también las propias fases siguientes se van a ver afectadas. Ah, perfecto. Entonces, quiere decir que el trabajo de ustedes también ayuda, digamos, a determinar lo que es, digamos, cuáles plagas estarían afectando a un cultivo, ¿no, Viviana? Sí, cuáles plagas, en qué momento, si se ven afectadas justamente por el tema de las variables climáticas y el estado vegetativo de la planta. Sabemos que hay estados que son más susceptibles, por ejemplo, la brotación y todas esas cosas. Claro, perfecto. Y entonces, ¿cuánto tiempo duraría este trabajo que están haciendo ustedes acá? Duraría aproximadamente 2 años. ¿Dos años? Sí, en el que, como dijo mi compañera, se van a hacer observaciones cada dos veces por mes, y estos se van a recolectar y se van a contrastar con los datos meteorológicos para hacer un todo común. Bien, veíamos esta nota en la cual yo quisiera destacar el compromiso del INTA con el sector educativo. Sí, en este caso fue el nivel universitario, pero también hemos visto en otros programas, por ejemplo, que el INTA tiene una amplia relación con los estudiantes de nivel secundario, ya que lo hemos visto que en nuestros campos se dirigen todos los colegios de la comunidad, como así también se lo hace en la localidad de San Antonio para los colegios de esa zona. Así es. Llegamos al final de nuestro programa. Nos encontramos en 7 días para ver una nueva edición de Tecnología en Acción. Hasta luego.